Muy buenas tardes, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista de día jueves a las 21 horas por las redes sociales de Productora One. Vamos en vivo y en directo a través de nuestro Instagram, que es arroba Productora One, y también a través de nuestra fanpage en Facebook, que es Productora One. Así que bajo estas dos plataformas, absolutamente en vivo y en directo, pueden ustedes estar disfrutando esta entrevista a partir de unos instantes más con Carlos Cruzat en sus dispositivos móviles, en su tele, donde usted quiera, en su computador, donde sea. Queremos partir saludando, obviamente, al jefe, al mero mero, al Big Boss, como le decimos acá, Alberto Di Maro, también a José Antonio Urrutia, que es parte del equipo, a Diego Améstica, a Charlie Rivera, que es la voz en off que está por ahí, y a todos los colaboradores, a los peleadores, a los atletas, a los técnicos, a todos los head coach que participan también en nuestros eventos, porque sin ellos nada de esto sería posible. Y quienes también tienen que colocar su grano de arena para que esta transmisión pueda llegar hasta sus hogares, hasta sus teléfonos, hasta sus tablets, son nuestros auspiciadores. Agradecemos a Minimarket La Chilena, abarrotes y productos de primera necesidad en la comuna del Bosque. Síguelos en redes sociales. Gracias también a Helados Bosa, variedad de sabores que no pueden faltar en tu mesa. Síguelos en redes sociales. En WCAR podrás cotizar el automóvil que estás buscando. Expertos en materia automotriz, visítanos en redes sociales. Agradecer a Empresas Di Maro, quienes también hacen posible este programa. Y a Luchador, aquí encontrarás la mejor indumentaria y ropa deportiva para tus entrenamientos. Síguelos en redes sociales. En esta iniciativa, en esta instancia, que ha sido difícil para todos, porque es cierto que estamos en pandemia, no hemos podido hacer los eventos, sin embargo, hemos logrado generar este músculo y hemos estado entrevistando peleadores, entrenadores, todos de clase mundial, siento yo. Y me parece que en este caso, el invitado que tenemos a continuación es conocido por todos, es un ex campeón mundial de boxeo, es un chileno, está radicado en el sur de Chile, ustedes ya saben de quién estamos hablando, Carlos Cruzat. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer de estar en tu programa, un programa deportivo en lo nuestro, en la parte de artes marciales, boxeo. Así que acá estoy en el sur entrenando ya con el tema de mi compromiso que tengo ahora de volver al ring una vez más. Así que trabajando y por lo menos hasta el día de hoy estoy súper cómodo con todo lo que he trabajado. Carlos, antes de enfocarnos en lo que se viene ahora, en tu próxima pelea que estás trabajando, en esta pelea del retiro que tú comentabas por ahí que nunca lograste hacer, también a la gente que te conozca un poco más en lo humano, los fanáticos del arte marcial en mixtas, qué sé yo, hay mucho cabrito joven dando vuelta por acá en nuestras redes. ¿A qué edad comenzaste en el boxeo, Carlos? Mira, yo comencé a los 13 años, empecé a boxear ¿ya? En el Club México de Santiago. Empecé ahí con la escuela de boxeo, como digo, de Santiago, del México. Después a los 14, 15 empecé a participar en los torneos comunales, intercomunales que había mucho en Santiago en ese tiempo, ¿ya? Porque el boxeo creo que antes había mucho más actividad, ahora igual, pero en ese tiempo había mucho más torneos, pero toda mi carrera la hice aquí en México. ¿Toda la parte del Club México lo hiciste como amateur, Carlos? Sí, mira, yo comencé en el México, después integré la selección chilena a los 17 años, cumplí 17, pertenecí a la selección nacional, en lo cual participé en los Juegos de Sur, adultos, que fueron en el año 86, que se realizaron acá en Chile. ¿En qué año? En el 86. Así, 86, qué maravilla. Imagínate, y ahí tenía 17 años, en lo cual saqué medalla de oro en los Juegos del Sur, clasificando para ir a los Juegos Panamericanos en Indianápolis, a Estados Unidos. Perfecto. Ganaste lo de Sur, te vas a Estados Unidos. ¿Por qué decides después radicarte en Estados Unidos, Carlos? Mira, al principio era más que todo, iba a ir a los Juegos Olímpicos, a los de Seúl. Seúl, en el 88. Sí. ¿Ya? Entonces la idea era viajar a Estados Unidos, clasifiqué como, digamos, en cuanto a lo nacional, clasifiqué para ir a la Olimpiada y me fui a preparar 6 meses para allá. Era la idea prepararse en Estados Unidos y después ir directamente a Seúl. Pero por problemas del Comité Olímpico, que se transaron por temas de lucas, realmente pero, no... Pero eso, discúlpame, ¿en Chile pasó eso? Sí, pasó eso. Como para...
creerlo, pero así es el tema. Así que por tema de lucas no pudieron mandarme a los Juegos Olímpicos y me decidí irme al campo profesional. Ya estando allá, así que me debuté a profesional en septiembre del año 88. Carlos, ¿cómo tomaste en ese minuto teniendo la posibilidad de ir a unos juegos que a ver, cualquier peleador amateur quiere llegar a los Juegos Olímpicos? Es una instancia que cualquier deportista en realidad quiere llegar. Hoy día ya hay profesionales que están participando en distintas disciplinas. Porque es el evento deportivo más importante del mundo, por sobre el Campeonato Mundial de Fútbol, por sobre la Fórmula 1, por sobre el Super Bowl. ¿Qué sentiste en ese minuto cuando te negaron, entre comillas, la posibilidad de ir a jugar los juegos? Esa es una parte, yo creo que nunca la voy a poder aceptar en cuanto porque ahí quedé incompleto en mi carrera como deportista, ya que tenía los Panamericanos también clasifiqué y también no me pudieron mandar, estando ya, me saqué la visa, saqué todo, iba a mandar al último minuto, me echaron para atrás para los Panamericanos a Indianápolis, a Estados Unidos. Después me salió con el tema de los Juegos Olímpicos, que también podía haber tenido posibilidad de sacar alguna medalla, porque ya siempre saliendo de los Juegos de Sur venía como avión, así que también me lo frenaron y en realidad fue algo que hasta el día de hoy me pesa no haber podido participar en los Juegos Olímpicos, que como tú le dijiste, es lo más importante en el deporte a nivel del mundo. Sí, como evento deportivo, yo claro, profesionalmente hablando, hay otras instancias para lograr, ¿cómo decirlo?, el tope de la carrera. Pero yo creo que cualquier atleta de cualquier disciplina que pasó por el amateurismo, los Juegos Olímpicos son el Olimpo y sobre todo en edades jóvenes, que los Sí. muchachos, claro, no llegan consagrados. Me imagino que tienen que haber sido un golpe durísimo. Sí. Carlos, ¿te quedaste en Estados Unidos y comenzaste a pelear prontamente profesional? Sí, porque a mí ahí puesto están viendo en la pantalla, estoy peleando con John Tustan, este es un negro de Las Vegas, en lo cual, bueno, hay una palabra de decir, ¿cómo decir? Para que no se sientan fijados, Sí, pero no, no, pero ahí lo ellos entendemos, sin ningún tipo de intención. ya tenía 5-0, 5 nocaos, y John Tustan tenía dos ganados, dos perdidas y un empate. En lo cual gané por nocaut en el quinto, pero me inicié, peleé la primera pelea en San José, California, con Joe Louis, en donde realicé, bueno, la carrera profesional, llegué a tener 15 peleas invicto en Estados Unidos, en lo cual en una de esas gané el título intercontinental de la América, en Reno, Nevada. Así que toda mi carrera, yo creo que tengo el 80% de mis combates han sido todos en Estados Unidos. Ahí estoy Carlos. peleando con Steve Langley también, en lo cual ahí me cortó con un cabezazo que en el segundo round el referee paró la pelea y me dieron de perdedor por un nocaut técnico, pero en realidad fue un cabezazo, producto un cabezazo lo que obtuve y me manchó un poco el récord. Sí, cabezazo, me imagino, casual, ¿o No, no? fue casual, no fue Fue casual. intención, claro. Ya. Pero como digo, toda la carrera, la hice todo más que todo allá, firmé contrato con Joe Gagliari, un norteamericano, en lo cual llegué a tener 15 peleas, como te digo, invicto, en donde salí, llegué a lograr pelear el título intercontinental. Después me puse una pelea dura, en donde peleé con Mike McCallum, el campeón del mundo de la AMB y los consejos. Yo tenía 15 peleas nomás y él tenía 41, una sola derrota, 36 nocaos. Y perdí por punto en 10 rounds, por primera vez peleamos en el día siguiente en Reno, Nevada. Entonces, todas las peleas fueron todas peleas exigentes. Carlos, ¿en qué lugar te radicaste en Estados Unidos? ¿En qué parte? Estuve radicado en San José, California. Ahí estuve viviendo 7 años. Después ¿Ya? ya emigré a Las Vegas, Nevada, y ahí estuve viviendo 8 años. Ah, está ahí, en la meca de los deportes de combate. Estuve 15 años radicado en Estados Unidos. En lo cual, bueno. Carlos, después te titulaste campeón mundial de la Asociación Internacional de Boxeo en los pesos Sí. cruceros. Eso me. Después de esa. ¿Perdón? Sí, no es crucero. Eso Crucero. en Tucson, Arizona, peleé La con peleaste. Abraham, americano. Pero por lo que he visto, por lo que estudié para poder conversar contigo, ¿esa pelea tuviste que subir mucho de peso? Sí, pues tuve que subir de los 79 hasta los 91 kilos, igual ¿Por qué son casi acept 10. por qué aceptaste un desafío de esas características cuando en general los atletas como que bajan, que tratan de buscar la categoría? O sea, claro, un campeón a lo mejor quiere subir de categoría, pero subir 7 kilos para una pelea, ¿con cuánto tiempo te la avisaron? Me preparé como 4 meses. Lo que Ah, pasa es bueno, que había yo, tiempo. claro, yo salí campeón latinoamericano también de la OMB y me clasifiqué 8 en el mundo.
Igual tuve varias veces por pelear título mundial, estuve clasificado 5 del Consejo, en una oportunidad estuve entre los tres, en las tres asociaciones estuve clasificado entre los 10 mejores del mundo. Iba a pelear con Frankie Lyon en Miami, yo estaba peleando por Don King Production, y él era mi promotor y el hijo de Don King, Carl King, era mi manager. Y una Ya. semana antes la pelea me canceló, en lo cual me enviaron a Francia, en donde me radiqué como casi un año. Logré hacer una pelea allá en Lyon, Francia, peleé con un rumano y le gané por punto en 10 rounds. Y después volví y nunca se me dio la oportunidad de nuevamente de poder pelear el título mundial. Y decidí firmar contrato con Ivailo Kutsev, que es un búlgaro. Él tenía varios campeones mundiales y me ofreció pelear el super mediano, que son 76 kilos, o subir a los pesos cruceros, que es hasta 91. Y yo ya no podía hacer la categoría 76, y que decidí mejor subir a los 91, obvio que con un riesgo mucho más alto, porque son boxeadores más grandes, metro 90, metro 87, yo mido un 82, pero en sí tienen la estructura mucho más mayor que la que tenía yo. Pero me preparé 4 meses, en lo cual llegué en muy buena forma y gané por nocaut en el round 12, en el minuto 50 del 12. Carlos, ¿por qué después de tanto tiempo en Estados Unidos y además consagrándote campeón mundial, decides retornar a Chile? Porque, a ver, por lo que uno ve, los atletas generalmente quieren llegar allá y quedarse. Y quedarse para toda la vida, me refiero, no volver. ¿En qué minuto tomaste la decisión de decir, mira, en realidad quiero ir a mi tierra? ¿Fue por tratar de mostrarte campeón acá? Pues es de todo, porque en realidad yo fui desde acá a Chile, me fui con ese propósito de irme a Estados Unidos. No quería volver a Chile hasta que pudiera ser campeón del mundo, y me demoré casi 15 años, 12 años por lo menos, o 12 años me demoré en poderlo concretar. Se me dio la oportunidad a los 30 años. Estuve siempre jugando entre los rankings mundiales, entre los 10 mejores del mundo por mucho tiempo. Muchos años estuve entre los 10 mejores del mundo y nunca tuve esa oportunidad, y siempre el sueño era de volver a Chile, consagrarme en mi país como tal, como campeón del mundo. Y ese era mi sueño, pues, ganar el título mundial, venir a Chile como campeón del mundo y poder hacer las defensas acá. Pero en realidad fue, no sé si fue bueno, yo creo que fue un poco más negativo que positivo, porque podía haberme quedado allá y podía haber optado por otros títulos y seguido defendiendo el título mundial en Estados Unidos sin correr tanto riesgo de no tener auspicio, de no tener tantos problemas como los que después empecé a tener acá en Chile, que al final me fui desgastando, me fui, ¿cómo se llama?, desbancando también en todo aspecto, que al final tuve que dejar el título vacante después de haber defendido el título mundial en 4 oportunidades. ¿Tú sentiste que la gente, no sé si la gente en particular, pero me refiero que Chile no sé, no apoya a sus campeones? A ver, campeones mundiales chilenos tenemos pocos, pocos. Entonces, cuesta entender que no hayan marcas que auspicien, que no hayan empresas que digan, ok, voy a estar en el evento, que quiero formar parte, porque además son deportes que son consumidos, no, seguramente no como el fútbol en nuestro país, pero la gente sí consume boxeo. La gente sí le gustan los deportes de combate. ¿Qué es lo que pasa ahí, Carlos, en nuestro país que en realidad cuesta encontrar recursos para poder meterlo en el box? Es que creo que la gente o las empresas quedaron pegadas mucho con el fútbol. Yo creo que el fútbol arrasa con todo y no han tenido una cultura deportiva de conocer otras actividades. Como los Estados Unidos, yo creo que todos los deportes tienen todo el mismo nivel. El deporte que sea, tienen auspicio, tienen cantidad de gente, los estadios llenos de todos los deportes. En Chile no, en Chile solamente están enfocados en un solo deporte y los demás son deportes que no han hecho mucho marketing, no están televisados, son poco, no tienen poca difusión. Entonces la gente no conoce otros deportes y también no tienen la misma popularidad que un solo deporte, que es el fútbol. Entonces creo que ahí se van perdiendo las ramas de deportes que pudieran practicar muchos jóvenes, que también podríamos tener muchos campeones, porque tendrían mucho más opciones y también estarían motivados para poder ellos poder realizar sus actividades, que el deporte que quieran decidir. Lamentablemente en Chile solamente hay un puro deporte y no, y los otros, el resto no tienen mucho oficio, entonces por sí te quitan la posibilidad de poder tener figuras. Mira, yo comparto tu opinión, Carlos, y además creo también que no estamos acostumbrados, o sea, los atletas, siento que muchos no están acostumbrados a transformarse también en figuras.
uno ve peleadores en otros lados del mundo y los tipos tienen entre comillas un personaje, tienen una propuesta que va más allá de lo netamente boxeril. Se venden 24/7. En el fondo, bueno, tú mejor que nadie debes saberlo porque viviste 8 o 9 años en Las Vegas y no es cosa llegar y subirte al cuadrilátero o a la jaula o a donde sea a pelear. Hay todo algo que los rodea, pero que también nace de ellos, ¿eh? Que de intentar marcar un precedente, de hacerse conocido, de tener un personaje, de que la gente ponga los ojos encima de ellos. Y yo creo que en Chile culturalmente estamos un poco alejados de eso. Nos gusta más esa, desde mi punto de vista, absurda como humildad. No, yo sí voy a tratar de hacerlo bien, pero solo por mi mérito y jamás voy a decir algo que no corresponda ni decir que soy el mejor. Es muy diferente el mundo del boxeo en ese aspecto en Estados Unidos y en Chile, Carlos. Sí, bueno, son dos mundos diferentes en todo aspecto, en todos los deportes. Los deportistas norteamericanos, los que llegan allá, tienen mucho más carisma, tienen más personalidad, absorben mejor el personaje, se creen más el cuento, tienen la facilidad de poder ellos también expresar lo que quieren, sin tener ese miedo de que una marca lo rechace porque dijo esto, porque dijo esto otro, cómo se comporta, y así vamos sumando. Entonces acá no, porque acá tienen que tener un protocolo mucho más formal. Y tienes que vestirte así, tienes que vestirte allá para poder que la marca te pueda apoyar, si no, no lo pueden hacer. Y así y viceversa, entonces así van frenando todo. Entonces nos cuesta sacar figuras carismáticas que puedan ir a Estados Unidos con personalidad, con pachorra y tener ese cuento como lo quieren ellos. Entonces eso es lo que ha frenado y ha impulsado que los muchachos no han desarrollado, no hemos desarrollado campeones. Fíjate que importante lo que tú dices con respecto a las marcas, porque las marcas en Chile tratan de mantener un perfil de atleta como si fuera de una especie de ejecutivo, pero que en vez de ir a la oficina el tipo va a boxear. Y son cosas completamente distintas. La puteada, la mala palabra, calentar al oponente, qué sé yo, tratar de sacarlo de la pelea desde la psicología, son elementos que se ocupan y que no son al azar. Me refiero a que hay estrategias para hacerlo de esa manera, cómo enfrentar un careo, qué decir en la conferencia de prensa. Y acá, claro, las marcas dicen, no, es que mi marca, como que la marca está por sobre el atleta cuando no es cierto. Cuando el atleta, la marca es importante en la medida que el atleta lo sea. Si el atleta no es importante, la marca no la conoce nadie. Es como todo, la asociación depende mucho del deportista. Si el deportista es carismático, le va a dar más importancia a la asociación, le va a dar importancia a la marca también, a hacerla conocida. Es lo que dices tú, es como si un deportista que habla mucho, lo van a empezar a criticar, que cachetón, que aquí, que allá, que esto, esto, otro, y, no, y los bajan. Entonces lo quieren un muchacho correcto y todo. Entonces va a ir a un país a competir y va a entrar todo chuchado ahí, sin personalidad, y lo van a criticar porque dicen, viste, le faltan más cojones, no es como los argentinos, no es como los americanos, y lo retan por esto y lo retan por eso. Entonces no hay por dónde entender. Mira, yo una vez, una anécdota cortita, cuando yo era cabro y empecé a practicar taekwondo, fuimos a Mendoza a un torneo y nosotros practicábamos acá y peleábamos y no era bien. Y en un cruce con el argentino me caigo y al pararme me dice, te voy a matar, chileno, hijo de puta. Me dice mientras me iba parando. Y la verdad es que me cagué encima, porque sucede así, eso pasa. Eso pasa mientras pelean, se dicen de todo. Y claro, yo me imagino a los atletas que de repente van afuera y nos falta, somos en Chile un país un poco más, somos más tímidos, somos de pocas palabras, vamos afuera. Conservador y que hay que ser correcto, ¿no? Entonces, tú ves a McGregor tiene una personalidad que llegan a las peleas desde abajo antes de pelear. Ya está ganando la pelea con el equipo y la empieza a insultar en el pesaje, en la conferencia de prensa. Entonces llenan de expectativa un evento, porque el otro también no se queda. Entonces los dos son como dos leones que están amarrados, porque si los soltéis va a empezar la pelea. Y eso es lo que le da más carisma a un evento, a un combate. Eso es la adrenalina que se forma con los peleadores, con los rincones y con el público. Entonces eso es lo que te esfuerce todo. Y además que eso termina, redunda en compra de tickets, Exacto, que exacto. es donde, y si hay mucha gente, van a estar las marcas interesadas, y si la pelea es polémica, es deportivamente atractiva y es polémica, las transmisiones van a estar, las televisoras van a estar interesadas, va a ser un círculo virtuoso, y todos van a ganar más plata, pero acá no, acá es como, háganlo correctito, cabros, porque no sirve de otra forma, no le logran entender, uno como que tiene ganas de. Entonces, eso es Oye. lo que falta. Lo que falta acá es que acá
falta salir afuera. Yo creo que los muchachos, en cierta forma, en el plano del boxeo, creo que ellos van solamente a pelear afuera y vuelven. La idea es radicarse allá un tiempo, empezar su carrera, ojalá su primera pelea profesional, hacerla en Estados Unidos, la 2, la 3, la 4, la 5, así van adquiriendo personalidad, confianza, porque van a dar cuenta que el de allá no es tan grande como uno lo ve desde acá, porque desde lejos de Chile se ven todas por ESPN, HBO, Pay-Per-View, y con un carisma tremendo, y nosotros acá pelean en México, pelean aquí, entonces un mundo totalmente diferente. Entonces pelean en el puro México, después van a pelear allá a Estados Unidos, ya entrando al estadio ya hay otra cosa. Entonces, esas son las cosas que tienen que empezar a manejar, yo creo, en Chile desde chiquitos los jóvenes, llevarlo al extranjero y de allá que se empiecen a formar a educar como un deportista ya a primer nivel. Carlos, ¿y eso cómo lo hacen? Porque generalmente uno, claro, comentaste hace un rato que tú fuiste parte de la selección nacional de boxeo amateur. Yo también he visto acá en el centro de entrenamiento olímpico que está la selección. Y claro, van con aportes del Estado. Todos los que participan de cualquier proceso olímpico van con aportes del Estado. Sin embargo, como tú bien mencionabas, eso es raro que te manden 4 meses afuera. Te entrenan acá, van a competir y vuelven. Yo sé, en la lucha, por ejemplo, tienen algunos campamentos en la lucha olímpica que los llevan, están un par de meses y los traen de vuelta. Pero, ¿cómo logra financiarse un chico que quiere hacerse un nombre afuera? Tiene que hacerlo con plata propia, Carlos. Propia. Mira, por ejemplo, en el caso mío, yo me fui allá, yo firmé contrato con una empresa americana, en lo cual ellos me financiaban, por ejemplo, te pagan ya tu departamento, te pasan tu vehículo, y aparte igual te pasan unas lucas, pero es para que te mantengas, pero en realidad no necesitas más, tienes gimnasio, tienes todo, te ponen tu técnico, tu preparador físico, entonces igual te ponen peleas, te van poniendo peleas, que también son peleas que tampoco son. No son duras, pero son peleas difíciles que tienes que ir escalando de a poco. Igual están Sí. exigiendo, por la inversión que ellos te están dando, también tú tienes que responder. Porque si perdiste 3 peleas seguidas, pues se acabó el contrato. Pero te dan la posibilidad. En cambio, en Chile ahora los boxeadores amateurs sí han tenido más posibilidades porque han viajado harto, por lo que yo he visto en todo año que he estado acá, a los muchachos los mandan, pero siempre los mandan a Cuba, los mandan a países que ya creo que hay que moverlos por otro lado, en vez de mantenerlo en Cuba por 4 meses, mándalo a Estados Unidos, a donde está el boxeo de verdad. Ahí tienen que entrenar 4 meses. En vez de gastar esa plata allá, gástenla allá donde realmente están los boxeadores de verdad. Porque Cuba tiene una buena escuela, pero solamente amateur, no profesional. Ah, eso te quería preguntar, la diferencia básicamente por el amateurismo en Cuba y el profesionalismo en Estados Unidos. Sí, porque Cuba tiene, pues, el nivel mundial son los mejores del mundo. Tienen más campeones olímpicos, campeones mundiales, pero lo que pasa es que los cubanos tienen 28 años, pero tienen como 300 peleas. Tienen 31 años, tú ya estás peleando amateur con 400 peleas, entonces ellos pelean con un boxeador que viene de Chile que apenas tiene 20 peleas, un lolito de 17 años, y va a pelear con un cubano que tiene 28 años, 300 peleas. Obvio que el otro es un profesional, pero vestido de amateur. Entonces esa es la diferencia, porque los cubanos siempre ganan porque son boxeadores profesionales peleando en amateur. Que no, que porque toda su vida amateur, y esa es la diferencia. ¿Cuántas peleas tiene que hacer un amateur para pasar al profesionalismo, Carlos? No hay una regla que diga que tiene que tener 40 o 30, tiene que tener la cualidad como para poder entrar a profesional. Pero creo que un boxeador por lo menos tendría que hacer unas 50, 60 peleas para agarrar un poquito de experiencia de ring, porque tiene que tener experiencia de ring, experiencia de estadios nuevos, peleadores, estilo, aprender harto estilos también un boxeador. Tiene que tener altos combates para irse adaptando a diferentes estilos de boxeadores, diferentes ambientes, en fin, de todo, para que después cuando entre profesional, eso ya no lo perjudique el día de mañana competir con un extranjero, con un boxeador chino, con cualquier boxeador, ya se va adaptando. Carlos, nosotros tenemos a Charlie Rivera, que es. Conversaste con él hace un rato, es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo, Charlie. Y ve redes sociales que mucha gente nos comenta y va a ver qué es lo que nos está pasando ahora con esto de los comentarios de la entrevista de Carlos Cruzat. Charlie. Así es, Gonza, la gente se conecta y agradece, por supuesto, a esta instancia de día jueves donde conversamos de artes marciales mixtas, conversamos de boxeo y, por supuesto, conversamos de deporte. Y se están conectando de todos lados, a través de MMA1, mucha gente también de Cuba, de Miami, que se están conectando a través del Facebook, acá en Chile, en Sudamérica, en Brasil, Argentina, nos están viendo en este minuto y llegan saludos, por supuesto. Dice Ángelo Barrera, dice saludos a Carlos Cruzat.
Oscar Manchejo dice, gran entrevista, Carlos Cruzat, sabias palabras. De Leiva dice, ojalá regalen poleras hoy y las mascarillas. Atención que se viene el concurso también más adelante. Y Andrés Leighton dice, tremendo atleta Carlos Cruzat y de mucho esfuerzo. Lástima que en Chile no apoyan. Siguiendo la conversación, por supuesto, como ustedes están ahondando acerca del boxeo y también la gente agradece esta instancia con Carlos Cruzat, un tremendo deportista. Gonza. Bueno, Carlos, ahí están los mensajes de la gente que está en redes, que son básicamente nuestro público. Siempre nos siguen, ¿eh? Todos los jueves tuvimos a Julio Álamo la semana antepasada, perdón. Bueno, ahora contigo el segundo boxeador, hemos tenido entrenadores de artes marciales mixtas, peleadores, como decíamos recién, tratar de hablar de los deportes de combate en general. Carlos, ya volviste a Chile después dices que hay cierta, te quedaste con una sensación de que a lo mejor no lo diste haber hecho o te quedaste con alguna bala pasada, pero bueno, lo importante es que ya te retiraste el año 2006, tu última pelea, han pasado 2006 al 2020, 14. diecis ¿ah? 14 años, 14, 14. 14 años, 14 años. Sí, Mira, escúchame, ¿y por qué se te ocurre ahora pensar en hacer una pelea de retiro? porque mira, en realidad yo después que peleé fui a Alemania a pelear el título, porque hice cuatro defensas, primero peleé con Rivera, que es campeón del mundo, un puertorriqueño, ese lo tiene el pared en el quinto. Después peleé con Muslim Villarnov en Arica, gané por nocaut técnico en el sexto y le di la revancha. Volví a pelear con él en un bielorruso y lo Sí, me gané por acuerdo. nocaut en el tercero. Después hice la cuarta defensa, la hice en Valdivia con Tito Walter, norteamericano, gané por punto en 12 rounds. Bueno, de ahí ya no pude más, no pude sostener más el título del mundo por temas de auspicio, que tuve que dejar el título vacante. En lo cual después hice varias peleas comerciales y fui la última, fui a pelear a Alemania, a Göppingen, y perdí por punto con Filat Slam. Ahí tenía 36 años y me decidí retirar, dije ya no quiero más, porque ya no tenía las ganas ni la energía de poder seguir. No le veía futuro a mi carrera porque ya no había auspicio, es complicado. Y dije, voy a hacerme una pelea, la última la quiero hacer de retiro oficial, ya como corresponde, pero pasaron los años que no me di cuenta y no me encontré en el momento como para poderla hacer. Entonces yo ya me había resignado a no hacerla, pero justamente lo de Mike Tyson, que me inspiró mucho. Mike Tyson tiene 53, dije 54, va a volver. Creo que no voy a ser tan cuestionado. Si Mike Tyson lo pudo hacer, ¿por qué no yo? Porque yo no puedo Seguro. tampoco. Entonces él le está haciendo todo. Hablé con la Federación de Chile de Boxeo, con el presidente, y me dio el pase, me dijo, no hay problema, pero tiene que llegar en muy buena forma y puede hacer el combate. Entonces estamos viendo las mismas reglas que va a hacer Tyson con Holyfield, con Ray John Jr., porque ¿Ya? yo quería pelear. Bueno, el tema es que declaré de volver al ring a los 51 años, dije voy a hacerla también, hacer una buena presentación, como corresponde. Yo creo que mi carrera tampoco no he tenido tanto castigo, no, nunca he sido noqueado, no he tenido tanto castigo, como digo, de Sí, pelear. no hay, ya. Entonces yo sé que una buena preparación puedo llegar a dar una buena presentación. Y me decidí, llevo 3 meses ya bien trabajado, ya me quedan todavía 5 meses que tengo que seguir trabajando. He bajado bastante de peso y me siento súper fuerte, súper bien. En lo cual, la idea mía ahora en octubre, si quieren dejar plan. Carlos, ¿en qué peso la pelea la van a pactar? La queremos hacer en los 91 kilos, pero yo quiero pesar unos 87 kilos, más o menos, creo, una categoría, un peso que me sentía más cómodo. Queremos hacer las mismas reglas que tiene Tyson, que son a 8 rounds, con ¿Ya? guantes de 12 onzas. Ya no van a haber árbitros, o sea, jueces, perdón, no va a haber conteo, pero sí puede haber knockout o el otro se puede retirar. Igual va a ser como un combate, pero sin jueces y con O round sea, guante de la forma de ganar la forma de ganar sería por nocaut técnico, o si no, si la pelea se acaba, se empata. empate, claro, porque es una Ah, pelea ya. exhibición. Es una pelea de Una pelea, exhibición. claro, una pelea exhibición. Pero en sí, uno igual que en cierta forma se va a entrar, igual los golpes van a Sí, salir y aunque sí. vaya, igual va uno a buscar el nocao. O No, sea, sí, a la primera mano un poco pesada, la haya de devolver igual. de todas formas, entonces ahí te queda la adrenalina igual, te queda todo y papa, y vaya a seguir trabajando. Entonces, sí, igual uno va a querer buscar el nocao, por Seguro. cierta forma, es tu naturaleza. Así Seguro. que estamos en eso, ya he estado avanzado, quiero dejar ahora en octubre.
Quiero viajar a Estados Unidos. Ya tengo hablado con Jacobo Durán también, que es el teacher. Él trabaja también en las cortadas de UFC, que es bien conocido en el ámbito de la MMA y todo. Y él trabaja todos los martes y jueves, está en ESPN, en lo cual él también me va a ayudar en Las Vegas. Así que voy a tener un buen sparring en Las Vegas, por lo menos 3 meses, 4 meses, lo que quiero estar allá, y volver de un mes antes acá a Chile a cumplir mi compromiso. Eso te quería preguntar. La pelea sería pensada para hacerla acá en Chile. En Chile va a ser acá, sí. En Chile, ya. ¿Con un peleador americano o con un peleador? No, norteamericano, un ex campeón del mundo, creo yo. Sí, Un ex campeón yo de. quería hacer la despedida con Ray John Jr. Eso lo Ya. tenía visto para hacerla, pero Mike Tyson me Apareció lo. un tal Tyson. Ay, ven para acá, lejos. Tú peleas conmigo mejor. Puta, cagaste. Pero él ya no lo Oye, quiero hacer con Ray John porque Ray John es un buen nombre. ¿Tiene algún avanzado algo con respecto a la pelea en términos de la televisación? Porque me imagino que debe ser una pelea televisada, una pelea, considero yo, importante, una pelea que espero vaya también en una cartelera con dos o tres peleas más de semifondo. ¿Están trabajando ya en el evento en sí, Carlos? Tengo adelantado ya, tengo el canal también que está interesado, un canal nacional grande, uno de los más grandes de Chile, que ya está, ya dio el dedo para arriba, Hugo Blanco. Buena. Y tengo en la localidad también, que es un lugar también de primer nivel. Así que tengo las dos localidades, tengo el lugar y tengo en la televisión. Así Ya, que bueno, a nivel espectacular. Y nacional. perdón, y peleas también preliminares, me imagino, no es La idea una es única. tener unas tres peleas preliminares, quiero buscar los muchachos que tengan una proyección, que tengan, que quieran, la idea mía es apoyar también a los muchachos para que se puedan. Pero ¿profesionales o aficionados? ¿A Como amateur? profesional, Ah, todo profesional. profesional. Como profesional, sí. Vamos a hacer tres peleas de preliminares, tres peleas profesionales y después yo voy de fondo, a 8 rounds. Sí, Perfecto. gracias. Las manos me imagino que te deben picar, ¿o no? Físicamente, tú recién decías que estabas entrenando, que llevas harto tiempo. Estructuralmente, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿No hay ninguna lesión? ¿No hay algo que uno pueda decir, mira, tengo que tratar de no moverme de esta forma? Porque son 51, son igual 51 años, Carlos, ¿eh? Igual. Medio siglo. Igual voy a romper récord ahí del boxeo retirado Sí. después, más grande que volvió al boxeo, así que fui el primer campeón del mundo en el boxeo chileno y voy a ser el primero en volver a un ring y espero que salga todo bien lo que estoy trabajando en eso. Pero mira, lo que es lesión de mano no tengo ningún problema, no tengo nada, le pego al saco con fuerza, no tengo lesiones de nariz ni de piernas, nada. Lo que tenía miedo yo era el tema del aire, que si voy a correr y a tener problemas de cansancio mutuo, pero no tuve ese problema, me cansé igual, pero ya con los 3 meses no tengo ningún problema hacer los trotes, hago 8 rounds de saco sin ningún problema, hago sombra 3 rounds, o sea, hago total 12 rounds sin ningún problema. Cuando comenzaste el periodo de entrenamiento, ¿cuánto pesabas? Pesaba 110 kilos, era gordito, Y y ahora ando con ahora, 100, 89 más o menos, así que ahora en tengo 89. 89, 88, sí, o sea, Hoy día. 98, Ah, no, no, 98. 98, Ah, 98. Ya, o sea, hay bajado 12 kilos. 12 kilos, quiero bajar unos 8 más, 10 kilos más, y con esto ya quedo por lo menos estéticamente voy a quedar bien, verme estéticamente bien, y aparte físicamente lo demás tengo, va a andar mejor, porque la técnica nunca se pierde, la velocidad también, lo que no perdió. Igual sigo con la velocidad de mano, tengo velocidad de mano, trabajar un poquito más de pierna, que eso lo voy a hacer con alto trote, y con el sparring pues ya voy a afinar todo lo que es la parte técnica. El sparring es muy importante para poderme apretar bien en la parte técnica, aire, y mantener la distancia y todo. También la asimilación de golpes, también es importante eso. Carlos, tú eres un peleador de contextura grande para lo que se ve en Chile. Los peleadores generalmente acá son bastante más menuditos. ¿Con quién estás haciendo sparring, Carlos? No, en este momento no tengo, no he hecho sparring porque no hay acá, por lo menos en Chile, no, los que hay son dos o tres que están en Santiago. Por eso estoy haciendo más que todo la parte física y técnica, estoy trabajando. Y por eso que necesito, para octubre quiero viajar a Estados Unidos para empezar la parte de sparring con profesional allá. Así que voy a tener 3 meses, 4 meses de trabajo técnico ya de sparring, lo voy a hacerlo en Estados Unidos. Ya, perfecto, sí, porque a uno
por tu talla llama la atención conseguir algún sparring y un sparring además que sea no un saco para pegarle, sino que sea alguien que te apriete también a ti para que te sirva. Que te exige, que te haga usar tu defensa, tu reflejo, porque un sparring es como una pelea, entonces si no te movís te va a pegar, no te va a perdonar. Allá en Estados Unidos los sparring son como unas peleas, entonces pues sí, Sí. tienes que usar piernas, vas a tener que usar la cintura, usar los bloqueos de brazos, los movimientos laterales, trabajar a tu jab también, porque tienes que mantener a tu rival con distancia, trabajarle al cuerpo también, todo eso tú lo castigas con el sparring. Y pegar y pum, salir a los laterales al tiro, entonces eso te exige para llegar en buena forma. Tus reflejos también se van recuperando, tus instintos, todo eso todo trabaja con un buen trabajo de parto. Carlos, estás bueno. Se viene esta pelea que quieres hacerla acá, tu despedida, como decía recién, una pelea a ocho asaltos con árbitro, pero sin jueces. Knockout está permitido, pero básicamente una pelea de exhibición. Hay que, de todas formas, como decías tú, van a buscar un knockout igual al que venga para acá, no va a querer perder, y porque nadie quiere. Al Pero que le después de pegue eso. Perú, al contragolpe. Sí, seguro. Cuéntanos de tu realidad en este instante. ¿Estás en Puerto Varas? ¿Tienes una escuela? ¿Carlos Cruzat Boxing Club? ¿En qué es lo que estás ahora, Carlos? También tengo un gimnasio en Puerto Varas, en lo cual hago ahí, bueno, un gimnasio bien bonito que tenía bien implementado. Lo tuve que cerrar por el tema de la pandemia. Ah, También sebo. estaba haciendo un evento en el Casino Dream de Puerto Varas, que alcancé a hacer una pura velada. Tenía planificado hacer tres más, tenía una para junio, la otra para septiembre y la final la íbamos a hacer en diciembre. Pero eso O se sea, canceló. también gestionando como de promotor. Sí, lo hice de promotor. Ya realicé he hecho dos veladas, una hice en Llanquihue y la otra la hice en Puerto Varas. Y tenía tres peleas más para este año, pero las tuve que cancelar por el tema de la pandemia. Teníamos programado uno para junio, uno para septiembre y el otro que íbamos a tirar en diciembre, pero se canceló todo. Así que dejarlo ahora, el que va a tener que pelear soy yo. Así que ya no puedo ser Sí. promotor y si Dios quiere, para el próximo año, pues nuevamente retomar todo el camino y empezar a trabajar nuevamente las promociones. Carlos, ¿el tema de las promociones es algo que fue circunstancial o una vez que hagas tu pelea del retiro te gustaría empezar a armar eventos, a buscar a talento, a generar estas instancias de promotor ya de manera permanente? Esa es la idea. Yo creo que con todo esto voy a retomar un poco también digamos, mi nombre en cuanto a retomar los contactos del boxeo mundial, con mi ida a Estados Unidos, retomar mi contacto con la gente que conozco, con Ibai Loguse, con Top Rank, con Golden Boy Production que tenemos, con Floyd Mayweather, que también tengo contacto directo con él. La idea es poder nuevamente retomar eso, después volver. Quedar nuevamente digamos, en la palestra, en la parte deportiva, eso también me da más fuerza para yo poder optar conseguir auspiciadores. También puedo trabajar con el mismo canal que me puede transmitir la pelea para poder seguir transmitiendo boxeo con ellos. En fin, eso creo que le voy a dar un beneficio más al boxeo, voy a repuntar. Yo creo que este año ha sido todo, se frenó, se congeló, Todo, pero el sí. próximo año creo que voy a ser el primero, digamos. Voy a abrir la puerta nuevamente para que vengan los demás y puedan ir detrás a poder nuevamente seguir su actividad. Yo creo que soy un puente para todos los muchachos jóvenes que están ahora con ganas de volver a boxear. Creo que voy a ser un puente para que ellos nuevamente retomen nuevamente el boxeo con mi combate del próximo año. Creo que voy a nuevamente el boxeo, voy a ponerlo en la palestra, en actividad, digamos, vigente. Y la idea es eso, es empujar y después yo retomar nuevamente mi carrera como promotor. Mira, qué interesante lo que nos comentas, Carlos, porque hace un par de años, bueno, hasta la pandemia, hasta cuando comenzó, hubo como una especie como de resurgimiento del boxeo. Recuerdo, TVN empezó, bueno, básicamente con la Crespita, hace 4, 5, 6 años atrás, la Crespita como que le dio un empujón súper fuerte. Y después de Aguja también está Julio Álamo, también, qué sé yo, la Leona Senjo, la vi pelear en el Monticello. También estaban peleando en el Caupolicán, televisado por TVN y Canal 13. Y tú recién dijiste que, claro, que tu pelea va a ser transmitida también por un canal grande. Uno se imagina cualquiera de eso. Y encuentro yo que es súper positivo
porque quiere decir que el interés está, o sea, van a perseverar en eso pese a todo este momento de para. Y claramente estos deportes necesitan pantalla, necesitan que la gente los vea, que los consuma no solamente en el gimnasio, en la arena, sino que también que lo vea el tipo que está en Arica, que lo pueda pasar una velada con los amigos disfrutando buen box. Sí, pues esa es la idea. Como te digo, hay muchos jóvenes que, bueno, hay boxeadores también como la Leona que también están esperando su oportunidad. Creo que yo voy a dar el pie de comienzo para toda esta, digamos, oportunidad que tienen todavía, que el próximo año, que comience con mi pelea, que empiecen a abrir, como digo, abrir las puertas con la televisión, con nuevos auspiciadores. Entonces, creo que es importante que esta pelea que tenga yo, pues igual es importante el apoyo también de los mismos boxeadores, gente del deporte de uno, de tu área, que en vez de criticar, que te apoyen, pues, entonces, que empiecen a tirar para abajo, a cuestionar, al contrario, que se suban también al mismo carro, porque al final ganamos todos. Que dejen el chileno que tenemos dentro, no lo saquen. El chaquetero, Sí, déjalo. Ese chaquetero no lo saquí. hay mucho recelo y empiezan los cuestionamientos, a criticarte. Hay muchos equipos que se pelean entre ellos, hay muchos equipos, entonces a la final somos todos, estamos todos en el mismo saco, entonces tenemos que ir todos para arriba, todos para un mismo lado. Sí, que el boxeo y que el arte, bueno, el boxeo para arriba, el arte marciales mixtas para arriba, que es la disciplina que se practique. Si a ti te va bien como boxeador, seguramente la gente va a poner los ojos en el deporte y eso va a hacer que otra persona también le pueda ir mejor y así la gente, los chicos quieren practicarlo y se transforman en un círculo virtuoso. Carlos, que te queremos llevar ahora a una parte que no tiene tanto que ver con el boxeo, tiene que ver con un tema, qué sé yo, político. Esta es una libertad que me tomo yo. Fuiste candidato a concejal por Quinta Normal y alcalde por Cerro Navia. No, alcalde por Quinta Normal y Y concejal por Quinta concejal, Normal. ¿qué tal la experiencia, Carlos? Es complicada porque te das cuenta en realidad cómo es la política en sí, los manejos que se hacen con los candidatos. Veo que al final uno es palo blanco de los partidos. También te das cuenta de la realidad cómo vive la gente también, de las necesidades, porque tú te haces puerta a puerta en donde tú conoces la realidad de una persona. Tú, lo que el adulto mayor también como vive sin apoyo, viven con muy poco dinero, una miseria de dinero, tienen que vivir dos ancianos solos. Bueno, es bastante dura, pero también la política en sí es muy sucia, es puro negocio. Al final te quieren de puro negocio, te quieren a ti como pantalla para ellos funcionar como partido, meten su gente y empiezan a ellos a manejar su comuna, la comuna, y así como diariamente. Yo creo que tienes que nacer para eso, tienes que ser político para poder ser candidato, pero yo creo que un deportista o otro de nuestra índole, yo creo que no tiene nada que hacer en la política, porque al final eres un palo blanco de los partidos, nada más. Sí, yo creo que hay que ser un poco, o sea, comparto contigo que hay que ser como cuero de chancho para estar en política. Yo también participé años atrás en un partido político y también participé en campaña, de hecho, también fui candidato a concejal el año 2011. Pero claro, yo lo que saqué en limpio de la campaña es lo que decías tú recién, el contacto con la gente, de ver realmente cómo es la realidad de cómo vive mucha gente. Uno ve la tele, te cuentan, te dicen, uno ve los números, las estadísticas, qué sé yo, los salarios promedios, sueldo mínimo, no sé qué. Pero cuando, claro, hace la campaña en Quinta Normal y recorre y abre, toca la puerta de una casa, me imagino que debe ser enfrentarse a esas realidades debe ser a veces complejo. Yo de todas formas encuentro espectacular que hayas por lo menos intentado, Carlos, ¿eh? Creo que no hay que Sí, siempre quedarse en lo de uno. mira, igual son todas experiencias, creo que todo uno, gracias al deporte, puede llegar a realizar varias cosas. Una de esas, claro, fui en la parte política, también ya aprendí mucho también de la parte de lo que es la política en sí. También tuve la oportunidad de conocer la realidad de la vida de las personas dentro de una casa. Recorrí mucho, mucho, mucho. También he apoyado a muchos candidatos, también he estado casi todo Chile apoyando a diferentes candidatos, diputados, senadores y todo. Pero hay unos que también tienen valores, algunos que son buenos también, no todo hay que cortarlo con la misma tijera, porque creo que Sebo, también sebo. hay candidatos que también van con valores, van con buenas ideas, buenos proyectos. Quizás fue un poquito duro en decir que me excuse, pero bueno, no, en realidad hay gente que vale la pena y gente que realmente tiene vocación para ayudar a la comunidad y tener buenos proyectos.
Pero sí, hay muchos también que son negativos, pero creo que hay una experiencia para vivir para después el día de mañana pensar dos veces las cosas que tú quieres decir o opinar, que también te sirve como experiencia en la vida de experimentar algo que no está en tus proyectos de involucrarte en lo que es política. Así que bueno, eso fue una experiencia que la tuve por mucho tiempo, estuve trabajando en eso, pero en cierta forma no logré llegar a lo que quise, pero me sirvió mucho como experiencia. Sí, mira, yo siento que mucha gente, tú recién decías que la política es como para los políticos, que no, que la gente que no es política y se mete le cuesta. Yo creo que hay que dar ese paso. Yo creo que mucha gente que no está en política tiene que meterse y hacer una cuña para sacar a los que están ahí. Los que estaban atrás tuyo, seguramente en campaña, que son los que están pensando en luego llegar al aparataje, llegar a posicionarse en la municipalidad, detrás de un alcalde o detrás de un concejal. Yo creo que esos son los que hay que ir cambiando. Y para que esos cambien tiene que haber gente nueva como tú, gente nueva que venga a lo mejor de otro mundo, con otra visión, no tan metidos como con el tema político partidario, como tú recién mencionabas, y que es cierto, ocupan a alguien como una especie de, entre comillas, rostro para sacar los votos para después ellos llegar a la administración del poder. Pero bueno, Claro. hay que estar ahí. Tengo otra pregunta, una pregunta que esta también es personal, que tiene que ver con Y una parte. hay harto enojado político, ya hay harto enojado porque yo trabajé mucho con políticos, igual debe estar más bravo, porque estoy viendo que me están dando mensajes por el WhatsApp. ¿Cómo es lo que estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Estás enojado? Con el diario de hoy día, mañana envuelven pescado, así que de eso saben ellos. Carlos, tú participaste de un reality show que fue La Isla Robinson Sí, hace también. Sí. 2005. Yo fui a grabar una cosa pequeña, una nota a esa isla. Yo no sé si estabas tú todavía ahí mientras la fui a grabar. Te metiste al mar a sacar algo, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas que está ahí? ¿Eso, no? Me, me, ¿Te me, acuerdas? me, me. Había una tormenta terrible tropical y me dijeron, ya, bueno, nada y métete. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como que llegaste nadando con un morral, con una mochilita. No, no. Puta, casi, mira, casi me como un tiburón, casi me agarro un rayo, casi un huracán. Y, no, pero fue tan una farsa. No importa, bueno. Esta pregunta es muy de fan. ¿Le pusiste un guate o no le pusiste un guate a Fabricio Vasconcelo en la isla? Mira, igual ganas de haberle pegado tenía ganas, pero en cierta forma me controlaron mucho en ese aspecto porque no querían que le pegara a nadie. Pero en una ocasión estábamos con Pablo Iglesias y estaba Fabricio, y por ahí se me empezó a parar como boxeador a tirar un poco golpe. Entonces me empezó a tirar golpe, yo dije, me agaché, ¡pah! Le meto una pega justo aquí en el hígado, ¡pah! Cayó al tiro al piso. Yo no quiera. A ayudarlo para que pueda respirar. Le pegué un solo esquetazo al hígado y ¿En lo golpeé al serio? tiro. Sí, le pegué. Yo lo había escuchado como mito, pero no, no, nunca lo había escuchado de tu boca. Bueno, se lo habrá merecido porque parece que bien hincha pelota era el hombre, ¿no? Es complicado. Igual el hombre astuto en cuanto a pues, trabajar en este tema reality, tienes que saber enfocarte como personaje ahí y pues, no perder la cordura ni perder tu personaje. Pero cuando ya te dais lo personal, de ahí ya te desequilibras, es complicado. Yo tuve hartos problemas y al final me echaron por convivencia. Y que Yo lo tuve. conozco, yo a él lo conozco por fuera del reality y es un tipazo afuera, súper simpático y todo. Yo las veces que estuve con él muy, muy amable, pero por lo que me comentaban que sí, bajo presión el hombre se ponía un poco, bueno, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, tiene su carácter, igual después me tuve con él de fuera del reality, buena onda al día de hoy. Cuando lo veo en algún evento, no hay Se ningún saluda de problema. lejos, se saluda de Se lejos. cubre la costilla, se cubre la costilla. Sí. Maravilloso. Carlos, tenemos ahora un concurso que lo tenemos que hacer en este instante. Charlie me está diciendo que es un concurso. Así es. Nosotros regalamos, mira, esto, una mascarilla que es maravillosa, una mascarilla increíble, y también una polera de productora One, que es de Perfecto. One Live. Muy, muy linda. La vamos a regalar ahora. Charlie. Así es, Gonza, porque toda la gente que ha estado participando durante la semana, que han ingresado a nuestra página web, que han ido al banner y que dejan sus datos, es tan simple como eso, ya están participando en estos regalos que estamos haciendo, por supuesto, como productora web. Y el día de hoy tenemos sorteo, tal como lo
lo estaba pidiendo un amigo ahí en redes sociales. Vamos a hacer el sorteo de todas las personas que ya se han inscrito. Ahí las podemos ver. Mira, ahí estamos revisando la página web. Ahí está justamente el banner donde tú Perfecto. pinchas ese banner y vas a llegar a una pequeña, un formulario muy simple, solamente tu mail, tu teléfono y tu nombre y ya se estarás participando. De hecho, aprovechamos de revisar también la página web porque estamos conectados con todo nuestra contenido de Productora One. Acá pueden ver también en One TV, donde están todas las peleas de One Live y One Fight Night también. Tenemos entrevistas, noticias y por supuesto el banner que les mencionábamos. Y también tenemos un anuncio. Próximo evento es el 21 de noviembre. Hugo Yarzum versus José Ferreira. La pelea estelar se nos viene buenísimo. Ya van a poder ver más detalles. Tenido que posponer este combate por temas de pandemia, contingencia, en fin, pero vamos con todo y ya se están preparando, por supuesto, ambos en sus equipos, equipo Guaychafe y Elemental Dojo. Y ahora vamos a ir, por supuesto, a nuestro concurso. Vamos a pedirle al señor director que nos muestre ahí ahí está, por supuesto. Ahí están todos los que participaron, todos los que se conectaron, son todos los Okay. que enviaron sus datos. Y en esta tómbola virtual vamos a elegir a un ganador. A ese ganador nosotros nos vamos a contactar directo y le vamos a hacer envío de la polera y las mascarillas. Así que atención muchachos, atención a todo el mundo que se conectó, a todos los que estuvieron presentes y agradecemos por supuesto a quienes también participan cada semana. Ojo, si ya participaste esta semana y no ganaste, sigues participando para la próxima. Así que Perfecto. atención. Vamos con el sorteo entonces, señor director. Cuando usted quiera. Atención. Ahí está el ganador, aparece el ganador. Así es. Si me ayuda Gonzo también, por favor, si es que lo ve más claro. Martín Oy Harkabay, Harkabat. Que no Martín se o preocupe, Harkabat. si es complicado el apellido, no te preocupes, porque nosotros nos vamos a poner en contacto contigo, Martín. Así que atención, vamos a enviarles, por supuesto, a su domicilio la mascarilla y esta polera de productora One Life, tremendo regalo para Martín, así que tranquilo que nosotros nos vamos a comunicar contigo y seguimos, por supuesto, todas las semanas con este concurso, este premio también que le regalamos a todos nuestros fans a través de Productora One y gracias por visitar, por supuesto, productoraone.cl y como bien digo, Gonza, próximo evento, ya tenemos fecha, 21 de noviembre, One Life 2, Ferreira versus Oyarzún y una cartelera tremenda. Transmisión por vía streaming. Así es, maravilloso, muchas gracias Charlie, tenemos premios, tenemos aviso también de la cartelera 21 de noviembre. Carlos, que está con nosotros, ¿está por ahí todavía? Sí, ahí lo veo. Desde ya, invitado, si estás por acá, si estás por Santiago el 21 de noviembre, ah no, vas a estar en Estados Unidos, ¿no? Va a estar allá. 21 Bueno, va a estar allá. A la te vuelta. vamos, pero te vamos a mandar el link para que puedas verla, para que puedas ver de todas formas la pelea. Te lo voy a mandar para que puedas verla y disfrutar de eso. Carlos, algunas palabras que quieras decirle a toda la gente. Estamos terminando, a tus fans, a quien, si queréis mandar la cresta a alguien, también podía hacerlo. No, bueno, quiero agradecer a Alberto Timaro, que es un gran amigo mío también. Gracias por la invitación. Alberto, gracias. Te quiero mucho, amigo. Y también ha sido una de las personas que más ha apoyado a todo el deporte, toda la UFC, la MMA, fanático y el boxeo también. Así que se le quiere mucho, Alberto. Y bueno, agradecerte a ti también por la nota de la entrevista. Un No, por abrazo, favor. amigo. Pronto. Y bueno, para más que todo, la gente que va a estar bien preparado, espero que me sigan apoyando. La idea es poder todo arrimar para el mismo lado, misma línea, para allá, derechito para allá. Y espero llegar en muy buena condición. Espero hacer una buena presentación para mi día que me toque subir al ring. Así que nada más que eso, que voy a llegar en perfectas condiciones. Así que gracias a todos. Maravilloso, vamos a estar ahí seguramente. Dalo por hecho que vamos a estar apoyándote, Carlos. Un abrazo a la distancia y nada, a cuidarse. Éxito en todo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao, Carlos, nos vemos. Carlos Cruzat estuvo con nosotros esta entrevista de día jueves, pero nos falta un poco. Miren, miren esto. Agradecemos a Minimarket La Chilena, abarrotes y productos de primera necesidad en la comuna del Bosque. Síguelos en redes sociales. Gracias también a Helados Bosa, variedad de sabores que no pueden faltar en tu mesa. Síguelos en redes sociales. En WCAR podrás cotizar el automóvil que estás buscando. Expertos en materia automotriz. Visítanos en redes sociales. Agradecer a Empresas Dimaro, quienes también hacen posible este programa.
y a luchador. Aquí encontrarás la mejor indumentaria y ropa deportiva para tus entrenamientos. Síguelos en redes sociales. Señoras y señores, llegó el momento de despedirnos. Próximo jueves tenemos entrevista, un tapado tenemos. Vamos a dar la sorpresa. Sí, tenemos un tremendo invitado, pero se lo vamos a decir mañana, pasado, durante el fin de semana. Jueves 21 horas la entrevista de productora Juan. Le mando un abrazo a todos. Cuídense. Oye, y nos vemos. Despedir. Tenemos ahí, mira, te disculpa que te moleste. Tenemos en el GC, no? Justamente el ganador del programa, del premio. Ya está apareciendo ya en pantalla el ganador en el GC. Perfecto. Ahí está para que Martín, ahí está el ganador del concurso. Y le mencionamos también, por ejemplo, por supuesto, a toda la gente que se empieza a conectar, que el 21 de noviembre se viene One Life 2.